deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx presenta Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en Vida México TV. Yo soy Patricia Cruz y el día de hoy va a estar con nosotros la vidente Pamme, y que nos va a hablar sobre los signos y la moda, o sea, algo muy interesante, la verdad. Y como siempre, la vidente número uno va a estar con nosotros, así que no se la pierdan. Pero ahorita, por el momento, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con la vidente Pamme. Y pues la verdad es que nos trae un tema muy interesante, ¿verdad, Pamme? Bienvenida, Pamme. Namaste. Muy contenta, mi querida Patti. Efectivamente, es un tema en el cual siempre les digo, tu signo zodiacal tiene que ver mucho con tu personalidad, tus gustos, tus creaciones, en fin, cómo llevas tu vida. Algo que siempre quiero aclarar bien importante es que tiene que ver tu signo zodiacal, tu hora de nacimiento, recuérdenlo, por favor, y la luna en la que estaba transitando en ese momento tu signo zodiacal. Esto es que si tú a mí me preguntas, yo soy del signo Piscis, pero mi ascendente es Tauro. Entonces, obviamente me va a gustar
el confort, estar bien económicamente, vestir de alguna manera, nunca perder esta parte de la sensualidad que se tiene, pero mi luna la tengo en Escorpión, entonces me voy a atrever a hacer cosas muy sensuales. Ok, ahí estás tocando tres signos. Así, ¿no? Es, Dios. Ahí estamos tocando eso tres sí signos. No me lo sabía, ¿eh? Siempre es importante, porque de pronto nos escriben y nos dicen, oye, es que yo soy Géminis, ajá, y mentira, yo no me he visto así. Bueno, y siempre que les pregunto, ¿y sabes tu hora de nacimiento? No, Padme. Bueno, entonces puedes entrar en estas características que ahorita vamos a estar diciendo. Cómo tú tiendes a vestirte y que, bueno, no nada más la vestimenta, sino también de pronto que llegan los chicos que quieren cambiar a ella o ellos que quieren cambiar a él y pues obviamente no se va a poder. Hay una esencia que tenemos dentro de los signos zodiacales para saber si podemos jugar con esto o no. ¿Cómo ves, Pati? Muy bien, pues muy interesante. O sea que dependiendo del signo también es como nos vestimos. Así es, y también es cómo le vas a agradar al otro signo zodiacal. Esto es que te voy a decir, no es lo mismo un signo de fuego que viene siendo Aries, Leo o Sagitario, que ellos son exageradamente visuales, a lo mismo que viene siendo un signo de tierra, que son más formalitos, son más precavidos, que aunque les guste muchísimo una chica, una Angelina Jolie, no le van a hacer tanto caso, como a lo mejor les puede gustar una imagen más reservada, más recatadita, ¿cómo ves? ¿Gustar para qué? Para iniciar un tipo de relación estable. Porque obviamente puede ser también que ese sería otro tema, cómo entré a cada signo. Y que obviamente cómo las vas a abordar, pero sabes que únicamente es de antro y que no van a estar teniendo una pareja estable. ¿Cómo ves? O sea, que cada signo ahora sí que sabe lo que quiere, ¿no? Así, o sea, es. Busca en la mujer, dependiendo de sus características. Y tú también como hombre, por eso es que te brinca de pronto muchas situaciones. Ah, ok. ¿Y eso es por signo? Eso es por signo. Recordemos siempre que va a ser tu día que tú naciste, tu hora y la luna como estaba transitando en ese momento. Ah, muy bien. Y eso, por ejemplo, ahorita nos podías decir, por ejemplo, Virgo. Virgo, ¿a qué horas naciste? Nací como a las 9 de la noche, algo así. Más o menos. 8:45. Sí. Ok. De 6 a 8 es Virgo, de 8 a 10 ya viene un Escorpión. Ok. Tu puesto y complemento te va a indicar que de pronto te gusta ponerte cosas muy fashion, muy novedosas, pero sin embargo, por tu parte de Escorpión te va a decir que te vas a ir más a esta parte sensual, te van a gustar más los rojos intensos, los negros. Entonces, en esto vas a hacer una combinación muy interesante, porque tanto te vas a permitir abrirte a esta parte sensual, como visualmente le vas a querer gustar a todos. Ah, ok, por lo que soy. Por tu hora en que naciste. ¿Y del ascendente qué tiene que ver ahí? Tu ascendente tiene que ver, mira, el signo solar para todos los que nos están escribiendo ya, porque estamos completamente en vivo y ya tenemos 20,000 tweets, aquí les voy a decir que tu día en que como tú naciste, eso nos va a regir un 30% solamente. Ve qué interesante, que por ello luego nos escriben y nos dicen, Padme, es que sabes que yo soy Leo, yo soy Escorpión y no me checan muchas cosas de las que me dicen. Les pregunto, ¿y a qué horas naciste? Eso nos va a dar un 50%. Tu día que naciste te va a indicar cómo te ven los demás. ¿Cómo vemos a un Escorpión? Un Escorpión por lo regular lo vemos retraído. No es capaz de hablar tanto como uno que es muy languarica de los signos dobles que somos, que es un Géminis, Libra, Piscis. Entonces, no hablan. Primero dejan que nosotros nos expresemos para de ahí ustedes ir desmenuzando. Ahora, tu realidad como tú eres, porque una cosa es tu forma privada y otra cosa es tu imagen pública. Sí, y como claro. Público, me refiero a todos los signos, no importa que no te dediques a conducir, a ser actriz, sino que tu lado público es cómo te muestras ante todos. Aguas. ¿Cómo te muestras ante todos? Simple y sencillamente va a ser tu ascendente, tu hora en que naciste. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Tus pensamientos va a ser tu luna como estaba trascendiendo. ¿De acuerdo?
que bueno, un día les vamos a sacar toda la carta astral, o por lo menos vamos a regalar dos cartas astrales antes de que se cierre, ¿no?, el año, para que las podamos interpretar y decirles cómo les va a ir este 2016. Pero bueno, eso será otro rollo. Claro. ¿Te parece? Sí. Vámonos con los signos y la moda. ¿Por qué quise tomar este tema, aparte de que tú me lo pediste? Sí, claro. Un favor, nada más, nos vamos a un pequeño corte. Ah, claro que sí. Y regresamos, porque la verdad es que va a estar muy largo el tema, pero regresamos, ¿eh? RadioTV.mx, la radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx, deja que tus ojos nos escuchen. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que estamos con la vidente Pagme, ¿quién nos va ahora sí que seguir hablando de los signos y la moda? Así es, mi querida Patti. Este es un tema muy interesante que les quiero decir. No nada más es cómo te vistes, sino que alguna vez te has preguntado por qué ese chico que te gusta o esa chica que te gusta, de pronto no hacen como que ese clic y tiene que ver con tu vestimenta. Así es, o bien también hoy ponte abusado, porque también puedes atraer no nada más a esa chica o a ese chico que te gusta, sino que también puede reflejar cierta seguridad en tu trabajo. Entonces vamos a hacer como que algunas recomendaciones que le vamos a decir a cada signo para que ellos puedan decidir también aventurarse en esta nueva etapa. Claro, aparte eso que estás comentando es muy interesante, porque por ejemplo hay personas que se visten siempre igual y la verdad es que es como van al trabajo igual, van a una fiesta igual, van a la escuela igual. Lolita Ayala, tenemos la misma imagen de ella. Siempre. Se quedó impecable ahí el calendario. Y la verdad es que pues sí hay formas de vestir para cada ocasión, ¿no? Así es, así es. Y que bueno, en esto yo quiero empezar aquí con nuestro querido signo Aries, que es el niño de los signos zodiacales. Es nuestro bebé que siempre nos va a decir, vamos, arrojémonos, trepémonos, hagamos. Por ello mismo, déjame decirte que no son ellos tan formales. Les cuesta incluso poder traer un traje, les cuesta a las mujeres traer un uniforme, un estilo sastre. Sin embargo, cuando lo llegan a utilizar, ellos le van a poner su pequeño toque, ya sabes, la flor, el estoperol, o sea, vamos. Lo que se está usando, ¿no? Que se utilice algo completamente diferente. Ellos se van mucho por los colores vibrantes, porque como su signo ya es de fuego, ellos necesitan un naranja, un amarillo, un rojo. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que traten de jugar con esta gama de colores y que también utilicen un poquito, que si les gusta tanto el rojo, a lo mejor un rojo más oscuro. Porque ellos están tan viviendo al día y a cada minuto, claro, que también de pronto se tienen que tomar como que este tiempo de repliegue.
Obviamente, si ustedes quieren conquistar a un signo de tierra, no van a poder utilizar esta vestimenta, porque los de tierra son más sobrios, son más tranquilos, son más de análisis, son un poquito más elitista dentro de este sentido. Entonces, si tú quieres conquistar a un Tauro, Capricornio, o incluso también un Virgo, yo lo que te voy a pedir de favor es que entonces te trates de poner colores neutros que a ellos les gusta, o bien por lo menos un saco, algo que te dé esa seguridad, Pati. ¿Cómo ves? Claro, no, pues interesante. Eso es para signos de tierra. ¿Y qué les encanta también a los signos de fuego, Aries? ¿Qué le encanta? Les viene muy bien, chicas, todo lo que tenga que ver con la cabeza. Las diademas, lo que utilicen, los pasadores, los hombres, por supuesto, todo lo que puedan manipular el cabello con sus dedos, eso va a ser una palomita a su favor, porque dentro de esta tendencia de la moda también van a saber cuáles son sus puntos favorables para poderlos ayudar, apoyarse dentro de estos elementos que les estamos diciendo. Entonces, ¿qué te parece que a lo mejor decide una Aries vestirse completamente de azul, un azul cielo bajito, pero se pone una diadema amarilla? Entonces le va a ir genial, se va a ver regia como ella. Y bueno, aparte de todo, va a dar mucha confianza, le va a dar seguridad a los chicos de tierra. Y visualmente ya la están viendo que les puede llegar a atraer. ¿Cómo ves? Muy bien, no, pues muy interesante, ¿no? Tauro es un signo en el cual aguas, porque es de los más reservados que tenemos. Claro. Ellos no dan paso sin guarache, por eso son tercauros ellos, imagínate nada más. Y ellos se van mucho por los colores neutros. Al ya ser un color de tierra, no les gusta tanto jugar como un Aries que lo podemos ver rojo, amarillo, azul, violeta. No, un Tauro va a ser muy reservado, que nos va a pedir los neutros de siempre. Beige, perla, blanco, negro, azul. No lo sacas dentro de ello. Sin embargo, si tú quieres conquistar, vuelvo a lo mismo, a un signo dual, como viene siendo Géminis, Libra o Piscis, al ver estos signos duales, alguien tan parejo, se va a aburrir inmediatamente. Entonces también yo le recomiendo en este jugar con los elementos que tenemos, te puedes vestir a lo mejor todo de negro y ponte un toque de color. Yo, por ejemplo, utilizo que si me voy a poner todo en negro, trato de cambiarle a la bota, que se vea por completo, que brinque el color fuerte, así es. Siempre y cuando vaya yo a hacer situaciones con personas que sé que les gusta la variedad, porque si sí, yo estoy... La moda. Así es, si voy a ir con un Aries, si voy a ir con un Géminis, pero si sé que son muy reservados, entonces obviamente me voy a uniformar. Sin perder mi estilo, sin dejar de traer la sombrillera, los tops, los leggings, o sea, sin perder ello, pero mi uniforme para que esta parte cromática no le brinque a los demás signos zodiacales, ¿de acuerdo? Okay, entonces, sí. Tauro, puedes hacer esta combinación, atreverte a que tú dices, bueno, es que hay una niña espectacular que me gusta, pero ponme, tienes que echarle ganas. Así es, póngale aparte de ganitas, o sea, póngale color a su vida. Y hay veces que ahorita es tan sencillo, desde una bufanda, las niñas una mascada. Yo hay veces que le digo, juega con esta parte del top, que te lo puedes poner, y a lo mejor te atreves a ponerte un naranja ahorita que ya estamos en el otoño, y a lo mejor decides ya ponerte tu saquito perla o tu saco blanco, tus leggings, y con ello vas a hacer que, bueno, ya le pusiste ganas al asunto, ya claro, te estás atreviendo. De otra manera, ¿no? Así es. Géminis es el eterno adolescente que tenemos dentro de los signos zodiacales. Entonces ellos, lo que tú les quieras poner, ellos se van a adecuar en esta parte. Como les gusta verse muy jóvenes a ellos, por lo regular lo vas a ver con leggings, pantalones de mezclilla. No les pidas algo formal porque son los adolescentes del zodiaco. Aguas, porque de pronto me dice, es que son bipolares, son duales, tienen todos los errores. No, la verdad es que es uno de los signos que se puede amoldar más a tu manera y a tu forma de ser. Lo que sí que pueden cambiar como nuestro estado de humor de las mujeres. Ajá. Okay. Pueden saltar de la tristeza inmediatamente a la alegría. A ellos lo que tú le pongas, aguas, porque de pronto son tan diversos que tú dices, esta caja fuerte, ¿a dónde se me fue?
Ajá, entonces no es como un signo que quiera verse armónicamente bien, que le guste estar combinando, sino que de pronto quieren hacer las cosas tan rápido que dice, este azul con un lástima que no está Leonardo, pero me podría decir sí, claro, con colores que ni siquiera se llevan en este momento, y ellos, oye, pero qué bien me veo, ¿no? Y uno como signo zodiacal, ¿de verdad así vas a ser padrino de bodas? Ellos de caja fuerte y uno así con el ojo que le está brincando por completo, y ellos, pero yo me veo bien. Ellos se sienten bien, ¿no? Así es, entonces, bueno, pídale por favor asesoría, no hay nada como que los va a asesorar un Tauro, por favor, y un Leo, porque ellos definitivamente son amos de la buena combinación. ¿Cómo ves? Entonces, Géminis, pero va a ser un signo. Podrían ser buenos diseñadores. Buenos diseñadores, excelentes. Ok, fíjate, hasta eso, ¿no? Así es, y que de pronto tú ves a los buenos diseñadores y les empiezas a checar su hora de nacimiento o su luna, y es excelente, Patti. Entonces, esto es como que lo interesante de conocerte y de conocer de los demás signos, porque de pronto nada más decimos, me voy a aprender el del esposo, me voy a aprender el del novio. Y nada más, ¿no? Así, y el mío incluso hasta lo olvido, ¿no? No, créanme que es interesante que tomen notita de todos los signos, porque tú vas a saber de que, voy a ser padrino de estos signos zodiacales. Y finalmente tú quieres darte gusto y quieres dar gusto también a los demás. O ¿saben qué? Que sí, mi jefe es Virgo. Entonces, bueno, si soy un Géminis no le voy a llegar de caja fuerte porque inmediatamente sé que mi jefe desde antes no sabe ni qué le voy a pedir ni decir, aunque sea genial mi idea, es no. Porque ya el ojo, la pupila, le brincó por completo. Ok, o sea, ya dependiendo, fíjate que eso que comentas es muy cierto, yo a veces hasta pregunto, ¿qué signo eres? Ajá. Y yo digo, ya sé de dónde vienes. Así es, pero tú como buena escorpión. Bueno, soy Virgo, pero ya ves que dices que tengo como ascendentes, ¿no? Así es. Escorpión. Así es. Pero de sí, pues así soy Virgo, soy del 18 de septiembre. Ajá. Pero muy meticulosa, muy ordenadita, muy de que si ahorita yo vengo de 20,000 colores, me traigo mi amarillo fluorescente que me fascina, tú vas a estar en la entrevista así viéndome. A ver, ¿a qué horas Padme se pone más cromática? Pero acuérdate que es ascendente, o sea, sí. Oye, cuando no me convenga voy a decir, no, ese no es mi ascendente, o sea, ¿no? Cuando así me diga, es que las Virgos son así, pero ¿cómo que no? Por mi ascendente. Ándale, sí. Tengo de dónde sacar que... Y que tú puedes embonar en estas tres, que eso es lo interesante. Digo, obviamente para eso sirve una carta natal, porque la carta natal te va a ayudar. Yo siempre les comento que es un ejemplo que a mí me encanta, en el cual tú vas a jugar un rally. ¿Cómo vas a jugar ese rally? Nos trepamos al coche o a la moto o a la motoneta, pero ¿cómo saber las indicaciones? Si no lo sabes, te puedes pasar de largo y jamás haber llegado a la meta. Pero si tú conoces las indicaciones de un rally, que las vas tomando, vas sabiendo en qué periodo estás y qué es lo que tú vas puliendo de ti. Porque esto es lo interesante de la carta astrológica. Aprender a conocerte a ti. ¿De acuerdo? Bueno, vamos primero, con el... ¿no? Siempre, esa es una regla. Vámonos con nuestro querido Cáncer. Que bueno, ellos son los dedos verdes del signo zodiacal, porque todo lo que tocan, Pati, pero todo, bueno, los hacen crecer. Por consiguiente, también es un signo muy tradicionalista. Dentro de los signos de agua, déjame decirte que son los más tímidos, los más replegados, los que no los puedes ir empujando tan rápido ni a la moda, porque en lo que ellos están viendo la moda de los años 80, que ahorita todos los cáncer han de estar muy vintage, felices, ajá, con la moda Pinot. Entonces, los demás signos ya estamos como que... Le voy a dar modernidad a esta tendencia. Puedo traer algo vintage, pero también lo voy a traer muy moderno, ¿no? Le pongo un accesorio más. Ellos no, ellos se quedan con esa etapa que les gusta tener una etapa retro, la hayan vivido o no. Incluso si tú estás muy jovencita, muy jovencito, estamos hablando por ahí de los 18, 22 años, pues bueno, que están bastante chavos. Ellos les gustan muchas cosas que tendrían que ver, por ejemplo, ahorita la moda de los flecos, la moda vintage, las mujeres, todo lo pinot. Entonces, son signos en los cuales sus colores son todos los pasteles. Muy bien. Incluso a un hombre le va a gustar, y no por ello les digo que se vistan de rosa, sino que puedo considerar un suéter, ya sabes,
azul cielo, pero de estos de botoncitos de cuando eran de estas modas de los 60s que veían nuestros papás, ¿no? Okay. Entonces, ¿no? Así de la prepa o algo así. Ándale. Y ellos felices, aunque no estén de moda, o sea, claro. Va a ser un signo que no le pidan, por favor, cambios de la moda. Tengo una amiga en la cual me decía, oye, Padme, es que yo me pongo la ropa de mi abuelita. Y esto es en serio, Cuando le pregunté qué signo eres, Cáncer. Y me dice, es que, ¿sabes qué? Mi jefe me dice que es momento de que cambie yo y renove mi guardarropa. Y le dije, justo y necesario. Su jefe, un Leo, que obviamente le exigía por completo estar a la vanguardia de la moda. Ella una Cáncer, entonces le dije, bueno, vamos a tener que por lo menos utilizar faldas largas, dejarle esas cosas, ya fue la moda de tu abuelita, le decimos adiós. Y también empieza esta parte de modernizarte, porque ellos se quedan muy en el pasado. Entonces, si tú les dices, esto lo utilizó tu bisabuela y era muy consentido de ella, son felices, Entonces, también este signo de Cáncer, chicos, si ustedes son de fuego y quieren conquistar a una Cáncer o quieren conquistar a un Cáncer, no se atrevan tanto, ya sabrás, los escotes, claro. Vamos, todo ello van a espantar a un niño de una minifalda o micro minifalda o cinturones. O sea, tomen muy en cuenta porque ahora sí que lo que nos está diciendo la vidente les puede ayudar muchísimo, Qué interesante, pero bueno, nos vamos a un pequeño corte ¿ya? Y ahorita regresamos. RadioTV.mx, la Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que es un tema bastante largo y muy interesante. Y entonces, pues, seguimos con los signos y la moda. ¿Verdad? Así es. Así es. Ahora, ¿qué signo nuestro nos querido toca? Leo, el rey de la selva, la leona. Carácter, ¿no? Signo así de carácter. Es. Y es muy fuerte, tienen mucha personalidad, son de esos signos en los cuales abren plaza por cómo se visten. Es un signo que a mí me encanta, sí. Es un signo que amo definitivamente, una de mis grandes ¿son amigas. ¿Son líderes los Leo? Son líderes, son guías y aparte de todo siempre saben lo que les gusta y los que no. Pero hago a chicas o chicos porque si quieren conquistar a un Leo, ellos son visualmente 100%, como no tienes una idea. A ellos les gusta vestirse siempre a la moda. Adoran el rojo y el dorado, como no tienes una idea. O sea, todo el glamour. Les encanta ver una chica como tú con una mega melena, que en esa parte se les hace algo muy sensual.
para las mujeres admirar a un hombre, no forzosamente tiene que ser su musculatura, pero sí les encanta que el hombre esté pulcro, que huela rico, que esté, bueno, sepa en dónde está plantado. ¿A quién no? Oye, que huela rico, ¿a quién no? Ay, sí, ¿eh? Bueno, hay signos que sí de pronto dicen, ¿sí este? ¿Les gustará? Sí, 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 déjame decirte que hoy vi uno que unos de pronto cuando van a consulta y me dicen, Padme, ¿y me puedo bañar? Es justo y necesario. Limpieza bañes para usted y para mí es, por favor, necesaria. Te va a ir muy bien si te bañas, ¿no? Sí, acuérdate que así purificamos muchas situaciones. Fíjate, Pati, que este signo le encanta traer todo en rojo y dorado. Son de los mejores signos en los cuales, así tú les invites un té, un café, ir a entrear. O sea, ellos siempre se van a vestir como divos, como reyes. Okay. Ellos, por eso es que nunca van a pasar desapercibidos. Tú y yo todavía podemos salir en leggings, todavía nos podemos dar el lujo de decir, no, todavía no. Me voy en mezclilla y bueno, total, ni lo voy a conquistar hoy, ¿no? Sí. Ellos no, aunque no vayan a conquistar, se van como unas reinas y se van como unos reyes. Entonces, aguas, porque si quieres conquistar a este signo, acuérdate que toda la vida vas a tener que andar una diva tú. Y por supuesto que si quieres conquistar a una chica Leo, tú también tienes que andar todo un gentleman. Okay. Y nos vamos con nuestro querido Virgo, que bueno, ya tenemos un ejemplo. Ellos son un tanto tímidos en ese momento. Pero ¿qué creen? Les quiero comentar que este signo, aparte de que es muy meticuloso, le gusta todo tener muy combinado. No se permite que, por ejemplo, Patti, si tú le dices que ahorita se pusiera como un Géminis, un cinturón violeta aquí, va a traer la mascada naranja, bueno, va a estar así, ya que termine el programa, porque no puedo concentrarme dentro de ello. Entonces, por favor, si van a conquistar a estos signos, recuerden que ellos son muy cromáticos en esta situación. Se van a atrever a destaparse un hombro, se van a atrever a traer un escote. Los hombres, por supuesto, se pueden atrever incluso a traer en algún momento bermudas, siempre y cuando no los vayan a ver todos los demás, porque se les hace fachoso, sí, esa situación. Entonces, es un signo en el cual siempre les comento, vamos a romper esta parte de paradigmas que tenemos. Y atrévete a que de pronto no sean nada más los dos colores, porque combinan la blusa todavía con los tacones y con la bolsa, ¿no? Algo que ya no se super usa. Combinado. Sí, pero ustedes lo van a hacer. Entonces, ¿qué les parece si ahorita que ya entra la moda de animal print otra vez, lo empiezan a jugar? También no es un signo que le guste mucho los brillos, como podrán verme a mí. O sea, ustedes son más de que ya me puse un detalle, me puse este. Se acabó. Se acabó. O sea, ya no puedo. Yo me puedo poner, bueno, hasta el molcajete, yo árbol de Navidad. Pero bueno, Virgo no, va a ser un signo más reservado. Así es que pongan atención si ustedes quieren conquistarlo. Por supuesto que se va a enamorar de ustedes si eres un Leo, si eres un Tauro, pero no los demás signos porque tienden a romper esta parte cromática de su signo. Vámonos con un Libra, que bueno, Libra no sabes, aman la armonía, aman los encajes, aman el glamour, toda esta parte sensual los puede llegar a seducir, bueno, una muy buena leona o un muy buen Leo, porque ellos todo lo que tienen que ver con esta arte de seducir les encanta. Sin embargo, ellos no son tan osados para vestir, les encanta verlos visualmente, pero ellos para vestir son un tanto más ordenaditos, no es un signo que esté tan a la moda, incluso los hombres van a estar tranquilones, pueden vestirse incluso con esta parte del traje, no les gusta salirse, romper estos estereotipos. Y las mujeres les encanta mucho las flores, los estampados, los vuelos, esta parte del cado, los flecos no los van a adorar tanto. Un Sagitario, que es un signo de fuego, bueno, él puede amar venirse en mezclilla, en pants, en botas de montaña, o sea, va a ser muy light, pero también es uno de los signos que son muy ojo alegre, al igual que, bueno, el escorpión, sí, pero Sagitario tiene mucho que ver con esta parte de su aire juvenil. Entonces, si tú quieres conquistar a un Sagitario, también te tienes que vestir de acorde con él, porque por lo regular te van a hacer las citas de que
Pati, ¿qué te parece si nos vamos al globo? Y tú ya con el tacón, el vestido y así como que. Entonces, atrévete, porque le puedes gustar mucho, pero te va a pedir, pues, quítate las zapatillas y tú así, ¡ah! Sí, sí, no. Para que vean cómo Pati esas cosas le brincan, entonces. Bueno, ahorita vamos con esta parte de Escorpión, que Escorpión sí te va a decir. También es muy ojo alegre, muy pasional, muy sensual, de los mejores amantes que puede haber un escorpión. Y que ese sí te va a decir, quítate todo. Y ellos que creen que el signo de escorpión, a pesar que es un signo muy introvertido, les gusta ver a la hora de la hora una formalidad. Así es que aguas, porque si tu jefe es un escorpión, te va a pedir que lleves en ese momento, por lo menos algo que le vas a pedir, ya sea un proyecto, un aumento de sueldo, hacer negocios, por lo menos el saquito para verte como que esta parte de seriedad. Sin embargo, va a ser un signo en el cual le va a gustar verte de encajes, con liguero, faldita corta, y por supuesto que el hombre se puede atrever a ponerse todo, pero si los vas a conquistar, aguas, trata de utilizar más todo lo que tiene que ver con la ropa ajustada. A ellos les fascina. Sin embargo, no lo van a utilizar ellos, porque tienden a ser muy bulleristas. Vamos con el signo Capricornio, que es un signo un tanto introvertido. Ellos no se salen de los cafés y de los neutros. Ambos signos, tanto el hombre como la mujer, son muy reprimidos en su forma de vestir. Entonces, si tú quieres hacer negocios o gustarle a alguien, definitivamente, y eres un Sagitario, yo te recomendaría leggings con blusa blanca para que no entres en otra situación. Pero ellos obviamente te van a pedir algo muy cromático. Y ellos así siempre lo vas a ver. Aunque los veas en sábado o domingo, son de los signos que pueden andar con ropa de vestir. O sea, también la mujer. Formales, ¿no? Así es, súper formales, que no los puede quitar dentro de ello. Entonces, chicos, imagínense si ustedes se quieren conquistar a una chica Sagitario o de pronto quieren conquistar a una Escorpión. Ojo, ¿verdad? Ojo. Así es, ojo si con no, ello. Sí, no, o sea, ni por equivocación. Así es. Entonces, tú les puedes decir a un Capricornio, Pati, oye, ¿cómo ves si se me ocurre irme a caminar ahorita todo Reforma? Y el otro, vámonos en este traje. Y uno así, bueno, yo voy cómoda. A un Capricornio. Y bueno, vámonos con Acuario. Es un signo en el cual, déjenme decirles que a veces ellos son una caja fuerte, en el cual no les vas a encontrar la combinación. Ellos pueden utilizar un suéter en plena primavera. Ellos pueden utilizar un gorro de invierno en verano. O sea, no van a marcar una tendencia, no van a marcar una moda, pero sin embargo sí les va a gustar traer algunos accesorios. Ajá. Algo que les gusta muchísimo para llamar la atención es las mujeres traer un buen bolso o traer una buena cartera. Pero en cuanto a su vestimenta, lo mismo te pueden traer ahorita. Oye, yo los invité para hablar de un tema serio y llegarte en panza. Entonces, no creas que es algo que no le quieren dar la formalidad a tu programa, sino claro, que así son ellos. Ah, okay. Entonces, no les pidas a ellos un tanto de etiqueta, porque sí son de los clásicos que si les dices, oye, ¿me acompañas a una boda? Sí les tienes que decir que no se vale la chamarra. No se vale. Y que el boleto le ponga sutilmente etiqueta. Porque imagínate tú súper coordinada, ¿no? De panzo, con chamarra de... Sí, por eso te dije, chamarra de piel, un James Dean. Entonces tú dices así como, ¿ah? ¿Ah? ¿Perdón? O sea, y bueno, Piscis te voy a decir que es uno de los signos más románticos. Por lo regular, todos los signos se llegan a enamorar de una Piscis. Y de un Piscis, porque ellos son, sí, efectivamente, son muy nobles y son muy adaptables, porque es un signo dual. Entonces, si tú le dices... Es el mejor signo, ¿no? Dentro de la astrología es uno de los más evolucionados que se tiene, porque se le llama el basurero. Va a tener todas las virtudes de todos los signos y también va a tener todos los defectos de todos los signos. No. Y por eso es dual, porque tiene su piraña y tiene su pez dulce, tranquilo. Entonces, agua, yo siempre les digo, no le estén picando a esos pececitos, porque si no sale la piraña, ¿eh? Ah, sí, sí, sí sale. Y déjame decirte que somos
tan adaptables en esta parte que lo mismo te puedes poner en cajer, lo mismo te puede decir tu pareja, ¿sabes qué? Ponte un vestido ajustado y te lo vas a pedir, a poner, ponte algo formal y te lo vas a poner. O sea, es un signo en el cual le fascinan todos los colores vibrantes y que tienen que ver el neón, el azul eléctrico. Por supuesto que su color favorito van a ser todos los corales y los azules, porque él ya es un signo de agua. Pero si en verdad quieres conquistar a este chico o a esta chica Piscis, tienes que venir, te va a exigir, bueno, hasta revisarte el cuello de la camisa. Okay. No te lo van a decir, pero si no, ya no va a haber una segunda salida. ¿Y con Piscis terminamos? Y con Piscis terminamos. Ok, pues sirve que nos vamos a un pequeño corte, porque viene algo más, un tema más largo, y regresamos. Sí. RadioTV.mx, la Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx, deja que tus ojos nos escuchen. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que me estoy pasando increíble, porque pues estamos hasta hablando fuera del aire, ¿verdad? Bueno, así ya es. Lo sabemos, pero bueno, tenemos bastante tema. ¿Y qué te parece si ahora nos platicas algo, pues, que les va a interesar a muchos? Es sobre rasgos de infieles. Así es. Es un tema muy interesante porque de pronto todo el mundo me dice, oye, Padme, fíjate que mi novio es Leo y es bien infiel. O mi novio me dicen que es Sagitario y también es bien infiel. Pues suelta. Aquí vamos a empezar ya para que todo el mundo, yo siempre les digo. Que pase el infiel de una vez y la infiel también que tenemos acá atrás. Así es que, bueno, pasen de una vez ello. Y lo sentamos aquí. Primero les quiero decir que de verdad es un tema que les va a apasionar como a mí cuando les estoy dando los cursos, los talleres, porque de pronto voltean a ver, ya sabes, si van en pareja, ¿no? Al novio, a la novia, ¿no? Ajá. O si no, de pronto les digo, ¿sabes? Hoy voy a hablar del tema de los infieles y todos inmediatamente me dicen, Padme, yo no soy infiel, o sea, no soy infiel porque no tengo novia o no tengo novio. Mi vida, son rasgos de infieles que tengas o no tengas, esta parte que tú sabrás si la tienes que corregir. Sí les quiero hacer primero las tres aclaraciones importantes. Claro. Una, Pati, no importa que te hayas hecho Botox, ácido hialurónico, que te hayas puesto hilos rusos, que te hayas hecho lo que te hayas hecho. ¿Por qué? Está comprobado que nosotros somos lo que pensamos. Entonces, si tú aquí estás pensando en engañar a tu pareja, no te va a servir ninguno de esos elementos que te acabas de poner. Ve nada más que interesante. Sí. Ayer cenaba yo con uno de mis mejores amigos y le decía yo, oye, ¿cómo ves? Voy a hacer mi siguiente artículo sobre los rasgos de infieles. Y le estaba yo comentando algunos que ahorita les voy a decir a ustedes. Y él me decía, tienes toda la razón del mundo. Mi ex esposa me decía, ¿sabes?
La nariz se te hincha cuando me estás mintiendo. ¿Cómo ven? Y ahorita les voy a decir para que empiecen a poner atención. Van a sacar un espejito, ahorita ya que hicimos un poquito de tiempo, y si no, ya saben, tómense la selfie, por favor. Para ver los rasgos. Así es, para ver los rasgos, y ustedes mismos empiecen a autoanalizar. ¿Por qué no les pedimos la selfie o por qué les pedimos el espejo? Si lo dividimos, Pati, y tú ahorita que estás ahí, me encantaría que te lo dividieras, y les voy a decir algo. El lado izquierdo, sí. Ustedes si lo ven y se empiezan a dividir su rostro, el lado izquierdo, sí, para que te logren ver, y aquí vamos a ver un rostro equilibrado, sino que ligeramente vamos a ver el ojo derecho está un tanto más abierto que el izquierdo. ¿A qué me refiero con ello? El lado izquierdo va a ser tu parte privada, la que solamente tú sabes cómo eres. Tú, por ejemplo, eres una mujer muy leal, y ahorita les voy a decir por qué. El lado derecho es una parte en la cual es pública, como lo decíamos al inicio. Lo público no tiene que ver nada con que sean actrices, sean cantantes, o sea, el público es simple y sencillamente tu amiga, así seas ama de casa. Ese es tu lado público. ¿Cómo vas cuando vas a dejar a tus hijos a la escuela? ¿Cómo te relacionas con las amigas? Ese es tu lado público, pero tu lado íntimo lo conocen 3 personas, nada más. Yo aquí les quiero recordar, ¿has visto los ojos como de Fabiruchis? De esta Claudia también, se me fuerte el nombre. ¿Así hacia abajo? ¿Caídos? Hay otra Claudia que ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, de Fabiruchis cualquiera lo va a recordar. También unos ojos como de Cuauhtémoc Blanco. Ah, ok. Tienen esta parte caída del párpado. Si ustedes ven que del lado izquierdo la persona lo tiene caído, Pati no lo tiene caído, porque si no nos hablaría que cuando está con una pareja está pensando en otra. Pati no lo tiene, entonces es una mujer leal. Del lado derecho también, de igual manera si se le cae, te va a hablar que así esté contigo, esté con quien esté, está pensando en 20,000 personas y que también es capaz de llegar a esta parte de la infidelidad. Porque digo, del lado izquierdo todavía puede ser de que, yo les comentaba, ¿has visto los comerciales de Ricky Martí con el café? ¿Sí? Bueno, todo mundo queremos despertar con un Ricky Martí, digo, entonces es válido como que a veces tener ese tipo de pensamiento. Pero cuando tú ves que está del lado derecho, aguas, porque tu novio, puede llegar a ser infiel. Ah, sí, entonces, cuando nos traen la foto, yo inmediatamente le digo, ¿cuántas veces te he engañado? Ay, es que ahorita quiero saber si sí o si no. Bueno, vamos a ver también que el labio superior, los que tienen el labio más delgado, les va a indicar que no les dicen realmente las cosas como son. Todo el labio tiene que ver con esta parte sexual que tenemos. Incluso ahí podemos ver qué tan buenos amantes son los hombres o qué tan buenas amantes son las mujeres, porque también es muy válido para ambos. Pero el labio te va a indicar cómo la persona te puede llegar a ser infiel. Y aquí vamos a hablar de infidelidad, Pati, que hay veces que no nada más tiene que ser con la pareja, como amigas, dentro del trabajo, y que la persona a veces no es leal. Entonces siempre les comento cuando me dicen, oye Padme, asesórame, ¿puede contratar a ello? ¿Para qué lo quieres? ¿Ser tu asistente y que te guarde tus secretos? Jamás. Jamás. O sea, puede ser muy bueno cuando para... Así, ¿no? Así es, con entonces... Oh, así wow. Es. ¿Y qué pasa? Pregúntelo y hágalo como tarea, se los firmo, amiga. Que si ustedes le hacen una pregunta en la cual su pareja les esté mintiendo, el labio de abajo se les inflama o empieza a temblar. Ah, ok. ¿Cómo ves? Se les inflama o... Así es. Entonces, bueno, desde hoy digo, y esto es mucho de que obviamente yo tengo el feeling, yo ya tengo esto, porque hasta cambia el tono de voz. Pero bueno, esto te lo va dando obviamente la práctica. Yo tengo 25 años haciendo este tipo de análisis, entonces bueno, yo ya lo sé por default, de que nada más desde antes que viene le hacer la pregunta, ya, infiel la persona, o les digo, tómenle la foto en las mañanas, después de que le hagas esta pregunta, me mandas la selfie ya, y ya te das cuenta. Vamos a ver una nariz también, que la nariz también tiene que ver con los rasgos de infieles. Así es. La nariz va a ser tu puente que tenemos
entre los hermanos, la familia, tu cuestión financiera y aquello que tú quieres llegar a concretar, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si queremos concretar cosas y la nariz tiene ciertos rasgos, nos habla que no hay un compromiso hacia la pareja. Aquí sí la nariz es 100% con la pareja, Patti. No okay, tiene que ver, pareja. Así es, como la boca que tiene que ver con 20,000 relaciones, ¿no? Así es. La nariz sí tiene que ver con la pareja. ¿Tú has visto la nariz de Marc Anthony? Sí. ¿Cómo es? ¿Aguileña? Es como... ¿Alargada? Como... Ay, es que soy muy mala para describir, pero sí la tengo en la mente, nada más así como... Sí, es como un poquito alargada, ¿no? Así es bastante alargada. Sí, alargada y un poquito como levantada. No, pero no muy levantada. No muy levantada, como pero caída, sí la tiene, ¿no? Así es. Un poquito. Ajá. Si ustedes ven este tipo de nariz, también véanla en Santa Marina. Eduardo Santa Marina. Ah, ok. Ajá. Es muy similar en la nariz, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a agregar a alguien que todo el mundo conocemos también como infiel, que es Cuauhtémoc Blanco. Tiene el mismo tipo de nariz. Ajá. Okay. Vean cómo en determinado momento... No, pero este se pasó, ¿no? No, hay 20,000 que podríamos dar el ejemplo. Daríamos la copa, ¿no? Yo premio. Déjame decirte que creo que le sigue ganando incluso Santa Marina, ¿eh? ¿Qué? Sí. Pero se supone que... Después ese será otro tema. Otro tema, espectáculos. Ándale. Pero bueno, ahí los tres, si tú te das cuenta, en este último puente se les termina cayendo. Entonces, chéquense por favor muy bien, chicas, si van a iniciar con un noviazgo, amigas, si tú de pronto dices, es que sabes que él ya cambió. O sea, recordemos que en realidad tiene que cambiar aquí. Uh-huh. Para que funcione esta parte. Pues. Y por último, nada más, el último rasgo que te quiero decir. Uh-huh. Hay este tipo de ojos que son de pronto como llorosos, como uh-huh. si todo el tiempo estuviesen lagrimeando. Uh-huh. También es una persona infiel. ¿Cómo ves, Pati? Ok, bueno, pues ya sabemos los rasgos. Ya si no queremos tomar en cuenta las recomendaciones, pues... Ah. Bueno, sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño, ¿no? Pues bueno, me dio muchísimo gusto que estuvieras. Mira qué rapidísimo se nos fue el programa y eso que tuvimos bastante tiempo, ¿eh? ¿Tus redes sociales? Claro que sí. Estoy como @PadmeCastellano sin la S y viene en Facebook como Padme Vidente. En Instagram también PadmeCastellano sin la S. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme otra vez, un gusto, y la verdad, pues ya sabes, ¿no? Siempre con temas interesantes. Gracias. Bueno, pues yo me despido, soy Patricia Cruz, mis redes sociales Patricia Cruz TV, hasta pronto, espero que nos acompañen en el próximo programa, bye. RadioTV.mx presentó